Asensio en la Copa de Oro, y eso lo daría un triunfo contundente ante El Salvador el día de hoy. Cuidado con esos cambios de juego. Aquí toma la pelota Torres Alegna, que mete centro. Oportunidad. Osvaldo salió con los pies, alejó. Todavía Cienfuegos, que se adorna y la deja ahí para Murga. El equipo salvadoreño al ataque con este disparo que es rebotado. Luego viene el centro. Osvaldo Sánchez toma la pelota. Ojo con esos cambios. Pero se fue a encajonar hacia el centro. Allá metió su servicio Jared para Arellano. Arellano pinta. ¿A quién le toca? Buena la barrida. Cabo Valdés no pudo disparar. Y Cienfuegos tiene el control de la pelota. Juega la pelota con William Torres Cabrera. Otra vez Velázquez. Cienfuegos la pide y la distribuye. Ahí lo tiene usted a Mauricio Cienfuegos. Luego filtra el pelotazo. Allá va la carrera de Mejía. Sale bien Osvaldo y para no comprometerse la manda por un lado. Intentó jugarla, pero al ver que no. El Salvador con Corrales. Allá va Cienfuegos. No hay fuera de lugar. Mauricio Cienfuegos encara la marca. Vean la habilidad de Cienfuegos. Sirvió nada más para que despertaran los salvadoreños, pero no fue muy efectivo. Todavía Corrales con el tiro. Osvaldo se queda con la gente. Mientras los centroamericanos la juegan ahí en cortito. También buscando un camino para llegar a la puerta de Osvaldo. Allá viene el trazo. William Torres Alegna llega. Mete centro peligroso. Remate. Pocas veces había llegado a Salvador, pero muy peligroso en la Copa de Estabilidad, y aquí completa, le gana perfectamente la espalda al jugador salvadoreño a Melvin Brown y remata de maravilla ya frente, solo frente a Osvaldo Sánchez. Y bueno, habíamos llegado varias veces y no la pudimos meter nosotros, ahora ellos llegan y concretan. Esto es lo que le hace falta al equipo mexicano. Contundencia es la clave, Enrique Bermúdez. Sin duda una gran jugada de este jugador William Torres Alegna, que la puso con ventaja, como bien decía el Beto, a la espalda de Melvin Brown. Y llegó también tarde Mario Méndez Solá, que quedó detrás del jugador. Es decir, la falta de coordinación entre dos hombres que nunca habían jugado juntos. Mario Méndez y Melvin Brown dieron facilidad. Y por otro lado hay que señalar que el cabezazo de Diego Armando Mejía es estupendo, contundente, seco, fuerte y sin posibilidades para el arquero Osvaldo Sánchez. César Martínez en la cancha. Y de inmediato el ajuste en la banca del equipo mexicano. A partir de este momento México juega con uno de 37 minutos ya. El Salvador está derrotando a México 1-0. Esférico que controla a Torres Alegna y se adorna y toca para Torres Cabrera, que mete centro. ¡Mejía remata! Este lado derecho ha sido fundamental para El Salvador y el equipo mexicano no puede detener a los William Torres, que han avanzado por ese sector metiendo centros peligrosos. Mejía estuvo cerca, Beto. Pero es increíble que el equipo mexicano permita que El Salvador ya se empiece a adornar, a jugar de esta manera, y México no responde ninguno. Sale tocando Gilberto Murga, tiene saque de manos y viene el momento del cambio. El momento del cambio, la salida del homenajeado Mauricio Cienfuegos, quien ha hecho el día de hoy su última aparición con la camiseta nacional del Salvador. Ahí vienen sus compañeros para abrazarlo, para despedirlo, y la gente también responde con los aplausos. César Martínez está en la cancha. Fue una despedida de su selección para Mauricio Cienfuegos, en la casa donde juega con su equipo de fútbol, con el Galaxy, con su gente, porque hay un campeón impresionante salvadoreño en la tribuna. Al minuto 42 del partido, cuando este equipo le va ganando 1-0 por todo el equipo mexicano. En fin, redondo.
segunda, la despedida para Mauricio Pueblos, el número 12 de la selección del Salvador. Por cierto, se viene a la cancha el jugador número 8, Santos. Pero bueno, tiene que comprar uno de los pisos que más tiene. Correcto, y cuando aparece Modés, Mauricio Cienfuegos, ahora lo homenajean sus compañeros de la selección, le dan un reconocimiento. Y ya abandona el campo de juego para que arranque la segunda mitad. El Salvador merecidamente está venciendo a México 1-0, pero todavía falta toda la segunda mitad que será narrada. Para intrigar cada vez más por las bandas y buscar mucho más a Jared para conseguir ese gol del empate y después el equipo mexicano. El campeón buscó a Jared, hay cambio. La cancha por parte de México, de aquel México, El Salvador, de los pasados centroamericanos, era Luis Pérez. Nada más, y de los salvadoreños hay muchos. Hay 9. Sí. El otro atrás, el arquero Juan José Gómez. Van a presionarle Canel, bien, el pizarro volver a meter la pierna para el despeje que hace Víctor Velasco. Ahí aparece Santos Cabrera, este hombre que manda en la media cancha, que mete buena pelota. Y bien, la leyó Briseño, se equivocó. Oportunidad llega, viene Torres Alberto, la puso tiro. Llegó para empujar Rubis Corrales, el 14 de la jugada. Alegna se la corre y Corrales solamente la empuja. El gol, lo platicamos todo. Un error terrible de Briseño, que quiere levantar la pelota, se la roba el jugador salvadoreño. ¿Y te acuerdas de ese el primer tiempo de la jugada de Bravo que no le dio a Borghetti? Bueno, aquí el jugador salvadoreño ve perfectamente a su compañero, se la da y estamos hablando del 2-0. En ese entonces íbamos 0-0, hubiera sido el 1-0 a favor de México. Y bueno, habíamos comentado que si México no mejoraba allá atrás, ya habíamos tenido una jugada que había salvado Osvaldo, íbamos a recibir el segundo gol y lo estamos recibiendo. Y esos hombres, esos 9 hombres que comentaban que ya nos habían ganado, es muy probable que hoy nos vuelvan a ganar. Sí, un grave error, lo relatábamos desde el principio, Raúl. Grave error mexicano, descobijado, y nos hacen el segundo. Sí, descobijado porque pierdes balones donde no puedes arriesgarlos, donde no puedes comprometerte, porque el equipo va saliendo y todo el mundo está mal ubicado. Así que bueno, pues ahí está el segundo gol del Salvador. Santos Cabrera, le ganó Briseño, insiste Regis, la toca ahí cortita para Pavel, Pavel se arriba, mete tiro. ¡Oh! El vuelo de Juan José Gómez y la saca, la pelota iba a clavarse ahí, donde las arañas hacen subir y va a ser un golazo del bebé Pavel. Sí, la verdad que es un golazo, la pega de maravilla Pavel. Como tú lo comentabas, uno de los pocos jugadores que se salva en este partido y que siempre ha intentado, que ha sido el jugador que le da el equilibrio a este equipo. Y bueno, lo intentó bastante bien, pero el portero también la saca de maravilla. Regis, Rubirosa puede tirar, se tardó. Prefiere buscar el espacio, Briseño ahí. Briseño en la apertura. La prende Osorno. Platicamos todo. Una gran jugada, la verdad, le pega muy bien Osorno, le paran el disparo, pero ahí llega, no era Osorno, era Briseño o era Regis el que Chiqui. Le pega, el Chiquis, también es el Chiquis, así que le pega de maravilla, y después Osorno es el que hace el gol con la derecha, y bueno, con todo hay tiempo, ahí quedan 15 minutos, ojalá reaccione y por lo menos podamos llevar un empate hasta el tiempo, pero bueno, por fin cayó el gol mexicano, no ha hecho nada buena actuación, pero bueno. Al final, el segundo Rubis Corrales, al 77 Osorno, ganando el equipo salvadoreño. Llega Mario Méndez, bien aplicada la ley de la ventaja. Viene manejando el equipo salvadoreño Roberto Ochoa, pelota abierta, Osvaldo se apresura, puede salir ahí o Mariano Trujillo, ya lo hace el árbitro Brian Hall del cronómetro. Va a venir el silbatazo en cualquier momento. Cuando viene Mariano, silbatazo, señoras y señores, aquí en la casa de los goles.
2-1 nos dobla el equipo de El Salvador con despedida de 100 juegos. Un equipo mexicano que deja muchísimo que desear. Una mala actuación aquí en Los Ángeles, California. Hoy, mala actuación del equipo mexicano, doblado 2-1.